Luego de haber creado la unidad de trasplante en el Carrillo, vienen a crear en el Carrillo la unidad de procuración, ¿no? Que sería conseguir el órgano, ¿no? Y vamos a hacer un convenio donde nos van a ayudar a capacitar en los centros de salud, en los hospitales del interior, cómo identificar la procuración y, en definitiva, promover los donantes. Promover donantes. Esa va a ser una campaña. Estamos en una situación que tenemos que abordarla con toda la fuerza. Primero, yo estoy ansioso de esperar el primer trasplante en San Luis. Yo creo que eso va a ser un antes y un después, de riñón, renal. Pero en San Luis tenemos una problemática de que estamos muy por encima de la media en los ciudadanos con problemas renales. Y entonces tenemos que encontrarle primero un programa de prevención duro, fuerte, y una identificación más oportuna y precoz al quien tiene un problema renal, que no se transforme luego en diálisis o en trasplante. Entonces, en los próximos días vamos a hablar un programa de actitud saludable, que tenga que ver con toda la población y que tenga que ver fundamentalmente con los ciudadanos a quienes se les identifica un incipiente problema renal. Estamos por encima del promedio nacional en los problemas renales. Y eso es grave, es grave.